estamos contentos, agradecidos por el Señor aquí, por el, este gran viaje que tenemos aquí en Gran Cañón, y estamos en una armonía tremenda, preciosa, y una colonia. Dios los bendiga. Saludos, hermanos, Dios los bendiga. Saludos, saludos desde el Cañón del Colorado. We are blessed and highly favored of God. Praise God. And our director, one of the directors. Hello. Bendiciones. Aleluya. Hola. Saludos. Hola. Gozándonos. Gloria a Dios. Y vámonos porque hay que parar Maya. Aquí vamos a entrevistar a Graciela. Graciela es una de las promotoras que nos ha traído hasta este lugar. Graciela, dime, ¿ha sido tu primera vez que tú vienes aquí al Gran Cañón? Es mi tercera vez. Una vez bajé hasta el fondo y subí con mi abuelo y mi mamá y su esposo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces ellos tienen una condición bastante fuerte para hacer Nos eso. Tomó mucho tiempo. Pero lo lograron. Sí. Graciela, nos dijiste que eres de Colorado. ¿De qué parte? De Denver, Colorado. De Denver, Colorado. ¿Y te ha parecido bonito esta parte de acá de Arizona? A mí me encanta esta parte de Arizona. Sí, se parece mucho a Colorado porque por los árboles y por la flora y la fauna. ¿Tendrás la oportunidad de traer otros grupos más a estas áreas o va a ser otros lugares? Sí, Hispanic Access ha traído a otros grupos al Gran Cañón. Ojalá que podamos ir a otros grupos aquí y a otras partes también para la Semana de la Conservación Latina. ¡Ay, qué bonito! Sí. Bueno, pues... Y gracias por acompañarnos. ¡Ay, gracias por habernos invitado! Ha sido una experiencia maravillosa para Jorge y para mí. Y una de las cosas de recuerdos más fuertes que nos llevamos es este programa que no, ni siquiera nos hubiéramos imaginado que existiera. Sí, no. Y gracias por habernos hecho parte de esto. No, gracias a ustedes. Muy buenos días, amigos. Estamos aquí con nuestras promotoras Jenny y Lisette. Estamos muy contentos y agradecidos primeramente con Dios y con este programa que ustedes han podido ser parte de un sueño de cada uno de nosotros de poder convivir, salir y conocer nuevos lugares. Y sobre todo saber que podemos usar ciertas facilidades para ayudar a nuestra comunidad, en nuestras ciudades y sobre todo nuestra naturaleza. Lisette, quiero preguntarte y quiero que nos digas, te estaba hace rato preguntando si ya habías venido, me dijiste que hace 30 años conociste ¿Sí? este lugar. Sí, pero es que cada vez que lo ves de nuevo, ¿no? Porque es cambia todos los días, como nos estaban diciendo la guía, que el cañón cambia todos los días con el viento y con la lluvia, que todos los días cambia. Y evoluciona. Pues, evoluciona. Y creo que también que cuando lo vi hace 30 años, pues era bien joven y era sí. un viaje que lo veía y era muy lindo, pero no lo veía con esa profundidad de la belleza que ha sido creada aquí, ¿no? Sí. Pues, pero creo que cada vez que lo ves, que cuantas veces vengas al cañón, vas a ver algo diferente. Y lo vas a disfrutar. Lo vas a disfrutar, obvio. Qué bien. Es una de esas riquezas que es un parque público.
que, sí, claro, que quisiéramos que la comunidad completa lo pudiera conocer. Sí, ver la belleza que hay. Es verdad. Jenny, dinos, ¿es la primera vez que tú vienes aquí? No, yo tuve la oportunidad de venir con mi papá, mi familia, y andar en rafts por el río. Por el río. So, estuvimos 7 días. Wow. Y dormimos bajo las estrellas. Ay, wow, sí, fue muy lindo y me encantó. Y ¿el clima estaba muy frío? No, en ese entonces fue verano. Oh. Hablando del programa, sí, ¿ustedes planean traer más personas a estas mismas áreas del Gran Cañón? Quisiéramos, sí, sí. Porque la oportunidad es de no solamente traer diferentes personas, pastores y de diferentes personas a aprender de lo que es conservación de la naturaleza, uh-huh, pero también de tener la oportunidad de llevar esas personas a ver algo único. Sí. Y bueno, pues no hay tanto algo tan único como el cañón, pues. Uh-huh. Exacto. Quisiéramos, pero es todo buscando los recursos y haciendo el programa que se desarrolle de esa manera. Qué bien, qué bonito. Y Jenny, dinos uno de los planes que tienen para estos próximos meses en el programa de Hispanic Acts. Claro, Latino Conservation Week está en julio, el 13 hasta el 21 de julio, que es a la esquina. Vamos empezando a planear todos los viajes y queremos sobrepasar los 150 eventos que tuvimos el año pasado. Wow. Y tener como 200 este año. Ay. So queremos, estamos hablando con algunos pastores aquí de diferentes planes, tal vez de ir a San Diego, sí, desde Yuma, para conocer uno de los refugios para animales silvestres. Wow, qué bien. Y otros quieren pescar. Sí. Hay muchas actividades que estamos empezando a planear ahorita para julio. ¡Oh, qué maravilloso! Esperemos que podamos ser parte nuevamente de estas excursiones tan maravillosas. Bueno, amigos, reportando desde el Gran Cañón, de parte de Tucson, Arizona, con ustedes Jorge y Susy Apodaca. Gracias. Adiós. 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 Amigos, aquí desde el Gran Cañón en una gran conferencia sobre el cuidado del medio ambiente ofrecida por Acceso Hispano, Hispanic Access. Vamos a escuchar los testimonios de cada uno de los que estuvimos acá en este fin de semana fabuloso en el Gran Cañón. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues estamos muy agradecidos de estar aquí. Nosotros venimos de Nogales, Sonora. Somos del Ministerio de Roca Viva. Soy el pastor Sergio Sánchez y mi esposa, pues, Susana. Y andamos en este tour donde, pues, se trata de cuidar el medio ambiente, que valoremos lo que es el medio ambiente, lo que nos da, los ríos y, bueno, pues, todo lo que tenemos. Así que ha sido, pues, un viaje muy, muy hermoso por 2 días. Así que, pues, esperemos que muchos podamos compartir esto y no nada más nosotros estemos dentro, sino que otros puedan meterse con nosotros. Fue de gran bendición para nosotros, estamos muy agradecidos con este programa y con los hermanos. Tuvimos la oportunidad de convivir, de hacer amistades que no teníamos, pues que no tenemos tiempo a veces de convivir, pero gracias a Dios que se dio esta oportunidad. Estamos muy contentos y pues damos gracias a Dios por todo lo que nos permite y seguir adelante tratando de tener esto más seguido. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, gracias. Dios bendiga, somos los pastores Torres, contentos de haber estado en esta conferencia, del programa de Acceso Hispano. Contentos y agradecidos con Dios por la oportunidad. Dios les bendiga. Dios les bendiga, fue una gran bendición.
bendición haber estado con el acceso de hispano. Aprendimos muchas cosas, no tan solo orar, ¿verdad?, por nuestro medio ambiente en lo espiritual, sino que también saber cuidar nuestro ambiente donde nos movemos, donde andamos, orar por nuestra ciudad, por nuestros ríos, por nuestro, pues, donde todos nos movemos. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad de haber estado aquí. Como pueblo de Dios, tenemos que estar ahí orando por el lugar que Dios nos dio. Dios les bendiga. Somos Víctor y Elizabeth Ben Alonso, somos los pastores en Yuma, Arizona, y estamos en el Gran Cañón. Y hemos estado con el grupo de pastores de Hispanic Access Foundation aquí en el Gran Cañón. Estamos muy contentos y muy agradecidos de este gran privilegio de poder conocer este bello lugar. Y de conocer a sus pastores. Dios les bendiga. ¿Qué tal? Bendiciones. Mi nombre es Enrique, mi esposa Denise. Y ha sido hermoso estar con sus pastores, Pastor Jorge, Susi. Nosotros venimos del área de Coachella, somos pastores de la iglesia más antigua de la ciudad, Fuente de Vida Christian Center. Y le mandamos un saludo también a sus pastores, pastores Obed y Ray Orozco, que nuestros padres se conocían, así que es lindo reconectarnos y saber que Dios es fiel de generación en generación. Amén. Hispanic Access Foundation y Por la Creación prepararon estos 3 días hermosos en el Grand Canyon, el Cañón del Colorado, y ha sido hermoso reconectarnos, darle gracias a Dios por la naturaleza y crear una conciencia de cuidado y de protección por el agua y todo el medio ambiente. Que Dios me los bendiga. Bendiciones a la familia de Dios. Estamos muy contentos de regresar del Gran Cañón, donde recibimos una instrucción que nos motivó a cuidar el agua. Y nos impresionó porque el próximo año se va a racionar el agua en Arizona, en California y por donde pasa el río Colorado. Y eso me tiene muy pendiente, muy preocupado, porque tenemos que hacer conciencia. Yo creo que esto, lo que hemos venido a recibir, es hacer conciencia para compartir a todos los que se puedan, a través de los medios, a través de las iglesias y a través de cada uno de los pastores y miembros. Entonces, agradecemos a Maite Arce, quien es la fundadora de Acceso Hispano Foundation, y que nosotros, que hemos venido de Arizona, hemos recibido esta información que nos ayuda a concientizar el agua. Y todos los que nos escuchen, concienticemos para ayudar que el agua no se acabe en esta zona. Dios les bendiga. Soy la pastora Noemí Rubín, que el Señor les bendiga. Fue un placer poder haber estado en esas conferencias junto con 5 pastores más, con sus esposas, de Tucson, Arizona, donde recibimos información totalmente del cuidado de nuestra tierra y sobre todo del agua. Y traemos eso a nuestro corazón y vamos a hacer cosas grandes y cosas que van a servir para que todos concienticemos de lo que es la importancia de nuestra agua, cómo cuidar nuestra agua. Les invitamos para que cada uno de ustedes, después de que recibamos toda esa información que nosotros llevamos, pues hagamos algo por nuestra tierra. El Señor les bendiga. Hola, somos los pastores Luis y Eunice Montes de Oca. Somos de la iglesia La Vid Verdadera en Tucson, Arizona. Iglesia de Dios. Y nos sentimos muy agradecidos por la invitación que nos hicieron. No solo contentos, sino privilegiados de poder haber estado junto con otros pastores que pudimos participar. Muy gracias a Acceso Hispano, sobre todo por atraer a nuestras conciencias la responsabilidad que tenemos de lo que involucra lo que es la mayordomía, no solamente económica, sino aún lo que involucra el globo. Y estamos comprometidos para seguir en esta lucha de conservar el agua en el río Colorado y en general toda la creación que Dios nos ha provisto. Gracias al grupo de muchachas que nos ayudaron ahí, a Jenny, Chela y a Lisette, que hicieron un tremendo trabajo. Y gracias por todo. Dios les bendiga. Hola, buenas tardes. Dios les bendiga. Nosotros somos los pastores Isaac
y Berenice Martínez de la Iglesia Centro Familiar Fuente de Vida. En Tucson, Arizona, estamos contentos por ver y agradecidos por haber asistido estos dos días de una cumbre de información en Gran Cañón, donde recibimos mucha información acerca de ser más responsables, de cuidar y de cómo manejar el ambiente, las cosas que Dios nos ha dado para disfrutar y cómo tenemos que cuidar eso. Es demasiada información, pero estamos contentos. Agradecemos mucho a Acceso Hispano, una fundación que está promoviendo estos eventos, especialmente a Lizeth, a Graciela, Jenny. Saludos y muchas gracias por todo. Sentimos que recibimos bastante información para levantar una conciencia fuerte, especialmente con los jóvenes, para ellos pueden hacer cosas mucho más grandes que nosotros hemos hecho. So, Dios les bendiga, estamos a las órdenes para seguir adelante con este proyecto. Hola, Dios los bendiga, somos los pastores José y Conchita Castañeda de Iglesia La Reunión de la Gran Comisión de Tucson, Arizona. Estamos contentos de este maravilloso tiempo que tuvimos en el Grand Canyon. Estuvimos aprendiendo de lo que se debe de hacer en parte con la creación del Señor. Estuvimos con Acceso Hispano enseñándonos cómo cuidar nuestro medio ambiente, y parte de nuestro medio ambiente es el agua que Dios nos da, como es el río Colorado. Así que creemos en el nombre de Jesús de Nazaret que el Señor nos mandó a cuidar esta nación, esta tierra. Así que venimos contentos, agradecidos con el Señor por lo que está haciendo. Venimos concientizando, vamos a concientizar a aquellos, hablarles y decirles la importancia de cuidar nuestro medio ambiente y como más cuidar el agua que tanto necesitamos en este mundo. Hola, somos los pastores Miguel y Messi Jacinto de la Iglesia Ministerio Llamada Final de Tucson y estamos muy agradecidos por la invitación que nos hicieron acá en Kenia. Es una experiencia muy especial que tuvimos gracias a Acceso Hispano. Estuvimos allá en un compañerismo, en unas conferencias muy intensas con pastores de la región. Así que obtuvimos una información muy preciosa acerca de lo que es el cuidado de la naturaleza y en especial el cuidado del río Colorado. Así que sabemos que ha sido ese río ha sido de gran bendición y hoy más que nunca queremos transmitir toda esa información que hemos recibido. Le damos gracias, como dije anteriormente, a Acceso Hispano, a cada uno de los miembros, de las personas encargadas de atendernos. Fue algo muy especial. Dios les bendiga desde Maite hasta cada uno de sus colaboradores. Bendiciones. Hola, somos los pastores Jorge y Sucia Podaca de Gracia a las Naciones, asistiendo al pastor Obed Orozco en Tucson, Arizona. Estamos recién saliendo de estas conferencias que fuimos invitados por Acceso Hispano hacia el Gran Cañón y ahí pudimos recibir unas conferencias importantes en las cuales pudimos aprender cómo darle a nuestras generaciones el cuidado de nuestros medios como el agua, la tierra, la naturaleza. Cuidar nuestra naturaleza. Cuidar nuestra naturaleza. Así que agradecemos a la Fundación de Acceso Hispano por el gran corazón de poder compartir esto con nosotros. Así que agradecemos mucho las conferencias, nos trataron a cuerpo de rey y agradecemos a Dios por esa Fundación Acceso Hispano y sabemos que grandes cosas todavía vienen adelante. Bendiciones. Así es. Muchas gracias. Bendiciones. Adiós.